Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal Josbri García. En esta ocasión vamos a hacerle el review a la Italica 250Z 2018, la mariposa negra. Sé que es una moto que actualmente ya no se fabrica, pero personalmente me gustan los colores, el diseño, y he escuchado comentarios bastante positivos acerca del motor de esta moto, que es una moto bastante confiable y que se ha ganado el corazón de muchos mexicanos, ¿no? Pues bueno, comencemos. Es un motor 4 tiempos, monocilíndrico, de 223 centímetros cúbicos reales, no 250 como nos dice el nombre, pero pues que aún así nos dan una potencia de 18 caballotes de fuerza. Con ella podemos alcanzar una velocidad final de hasta 120 kilómetros por hora, según la ficha técnica, pero creo que ha de ser menos porque sabemos que los velocímetros de Italica no son los más exactos, entonces ha de rondar entre los 110 y 112 kilómetros reales, que la verdad me parece una velocidad suficiente para estar en la ciudad, que en promedio nos pide una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿no? Pues bueno, en la suspensión delantera tenemos horquilla telescópica, suspensión trasera, basculante monoshock. Según el dueño, ya lleva 2 años con ella y me comenta que pasa las irregularidades del camino sin ningún problema, que la moto no se siente con una suspensión dura ni tampoco es cansada, ¿no? Y pues eso me parece correcto porque pues es una moto enfocado al modo de manejo citadino. Es enfriada totalmente por aire, no tenemos radiador de aceite, pero es una moto de hace ya 2 años, ¿no? Y no alcanza velocidades extremas, entonces pues creo que es suficiente porque pues no hacemos que la moto se caliente demasiado. Tenemos freno de disco en ambas ruedas, ese disco tan bonito que se ve en forma de pétalo, que pues se agradece porque pues sabemos que el disco siempre es mucho más efectivo que el tambor, ¿no? Y que lo tengas en ambas ruedas pues mejora bastante el frenado. En tanto los mandos de la moto pues no se sienten de mala calidad, se sienten de una buena calidad. Tenemos lo que es el cortacorriente, el encendido electrónico, no tenemos encendido por crank, pero pues más que suficiente, ¿no? Toda la iluminación de esta moto es LED, excepto el faro principal, que es el maldito halógeno, pero pues el chavo ya se lo cambió y ya se solucionó ese problema, ¿no? Me gusta bastante el diseño de la moto, esa salpicadera trasera, el portaplacas, las agarraderas. Es que soy fan de esta moto, la verdad, me gusta bastante. Si tuviera la oportunidad me la compraría. Y el asiento no es mucho de mi agrado, me hubiera gustado que fuera un asiento más de 2 piezas, pero pues al fin y al cabo es una moto que, acorde a su época, pues se diseñó, ¿no?, en ese momento. Pero bastante cómodo, bastante confortable. Me dice el chavo que él ha hecho viajes largos y no es cansada para nada, ¿no? Supongo que ya después de un tiempo pues sí debe de ser cansada la posición y pues también las nachas lo resienten, ¿no? En tanto el tablero, pues es un tablero que es mitad digital, mitad analógico, bastante completo porque viene lo que es las revoluciones, marcha engranada y medidor de gasolina. Es bastante bonito, va de acorde al año y modelo de la moto. Y pues ya arriba de la moto me doy cuenta que no es una moto bastante alta, tampoco es muy pesada. No sé si ya con todos los líquidos al 100 sea una moto bastante pesada, pero a mi parecer no me pesó tanto. Soy una persona de 1.84 y pues alcancé y planté los pies bastante bien. Supongo que para una persona de 1.70, 1.65 más o menos, también van a poder plantar los pies sin ningún problema, ¿no? Y pues los materiales de la moto, la verdad que se ven de buena calidad, las tapas, la pintura brillosita. Ya es una moto que pues fue sacada de agencia hace 2 años, no va a lucir igual, pero pues el chavo la conserva bastante bien y se ve aún muy brillante la moto. Los espejos te dan buena visibilidad y pues ese escape me gustó bastante porque es un escape muy grande y muy imponente. A continuación vamos a escuchar qué tal se escucha el escape, espero les haya gustado. Sí, suena bonito, ¿no?